Cómo eliminar números de página en Google Docs. Lo que tenemos que hacer es entrar en un documento de Google y aquí puedes ver que tengo un número de página. Aquí tengo la página 1 y acá abajo tengo la página 2. Ahora, si yo quiero eliminar los números de página, lo único que tengo que hacer es presionar doble clic en el número de página y ahora estamos en la sección de encabezado. Lo que haremos será borrarlo como si fuera cualquier otro texto. Puedes ver que no hubo ningún problema al momento de borrarlo y para salirme hago doble clic en cualquier parte que no sea el encabezado. Y listo. Si yo deslizo a la página 2, puedes ver que no hay ningún número de página. Eso se borra en todas las páginas. Ahora, en dado caso de que tú quieras volver a agregar el número de página porque lo borraste por accidente o por cualquier otro motivo, lo que haremos será lo mismo. Hacemos doble clic en el encabezado y una vez que estamos aquí vamos a presionar en opciones y después en números de página. Esto abrirá este menú en donde tenemos varias opciones, comenzando por la posición. Puedes decidir si quieres que los números de página estén en el encabezado o en el pie de página. Yo voy a seleccionar encabezado solo para mantener este ejemplo sencillo. Ahora, tenemos la opción de mostrar en la primera página o si quitamos esto. Esto evita que la cuenta de las páginas comiencen desde la portada, pero yo lo voy a dejar. También tenemos la numeración. Inicia en, puedes seleccionar cualquier número o continúa desde la sección anterior. Voy a presionar en aplicar y listo. Ahora puedes ver que el número 1 vuelve a aparecer, me salgo del encabezado y ahora tenemos aquí la página número 2, número 2. Y si tú agregas más páginas, continuará con el 3 y así sucesivamente. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.